gracias por estar a esta hora de la mañana. Iniciamos la jornada con estas bellas imágenes que ustedes veían del Parque Cutujonamá. Son imágenes captadas y editadas por Marvin de Cid. Marvin tiene su propio canal de YouTube y es uno de los mejores documentalistas de distintos lugares de República Dominicana. Así que quise regalarles estas imágenes que son bellísimas sobre la paloma coronita, pero que nos permite, él lo hizo hace varios años, él lo tiene en su canal, nos permite ver un poco cuál es la riqueza que tiene esta área, de qué estamos hablando. Los dominicanos y dominicanas, ayer el Poder Ejecutivo decía que paralizaba la construcción de un hotel en esta área protegida, pero es un área que vive bajo el acecho ya desde hace más de una década, cuando un decreto del Poder Ejecutivo habilitó la posibilidad de que esto que pasa hoy se diera. Así que vamos a conocer en el aspecto legal, en el aspecto medioambiental, lo que significa la decisión del Ejecutivo y qué esperan los defensores, que fueron los que dieron la voz de alerta. La decisión del gobierno en el día de ayer no es más que el resultado de la respuesta a la ciudadanía, porque era una queja de todos los sectores con que se le otorgara a esta empresa de capital español un área protegida de la República Dominicana. Vamos a hablar de eso. Yo les agradezco a todos ustedes y bueno, agradecer a Marvin, que es quien desde su canal sube estas bellezas. La verdad que tiene bellezas él de toda la República Dominicana. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y los que me están sintonizando a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias a la gente que se suscribe y que comparte el contenido, una familia que vamos creciendo. Como notan, no voy a hacer mucho esfuerzo con la voz, que me suba, que suban esos micrófonos, porque tengo una voz muy limitada. Como decía Pedro Infante, un chorrito de voz. Al final, hay una canción que dice así: yo terminé con un chorrito de voz. Bueno, pues ando una gripe tremenda, es un virus viral aquí en República Dominicana, mucha gente me lo ha referido, dolor de garganta, dolor de cabeza. Pero es algo pasajero, ¿no? Con lo que están viviendo ahora los ciudadanos chinos, que estamos mirando, ya en 15 países se han descubierto casos de coronavirus, incluso hay agencias de viajes y líneas aéreas que están contemplando la posibilidad de suspender sus vuelos hasta territorio chino. Por lo que ha ocurrido, un gran miedo, un gran susto, mucha gente en cuarentena. En República Dominicana se dice que se está alerta, atentos a lo que pase con este virus, con controles en los aeropuertos, sobre todo gente que haya viajado a China o que tenga contacto con personas enfermas y presenten los síntomas. Bueno, pues nada, agradeciéndoles a ustedes la atención y agradeciéndole a Itania María, la periodista Itania María, que fue mi compañera muchos años y es mi amiga, estuvo en el día de ayer, porque ayer era tumbada, pero hay que levantarse, porque si no uno se acostumbra a la cama. Así que aquí estamos, me voy a ir a la pausa, hoy cuando regrese estaré con la Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas en nuestro país, que son las personas y las organizaciones que dieron el frente y que hicieron posible que ese proyecto, al menos por ahora, esté paralizado. Ellos dicen que ellos se han paralizado, pero la coalición no se paraliza, la coalición sigue trabajando por la defensa del medio ambiente. Así que vamos a hablar de eso y mucho más adelante tendremos a Carolina Santana, que hoy tiene su entrevista con el ministro de Economía. Así que regreso de una vez.